nació en 2012 como la primera alternativa a las residencias caninas. Esto fue un poco a raíz de haber encontrado problemas a la hora de pensar en verano. ¿Qué hago con mi perro? Tengo dos perras y no sabía muy bien qué hacer con ellas porque pues la única opción que tenía a la hora de irme de vacaciones o de fin de semana era dejarlas en una residencia canina y mi perra mayor lo pasaba muy mal. El caso es que estuve buscando en internet a ver si existía alguna plataforma con cuidadores de perros, validados, con experiencia, y no encontré nada. Entonces, bueno, pues decidí crearla y hasta hoy. Este es un programa que empezó hace ya casi 8 años, digamos que es el primer programa en el que se abordan los temas pues, habituales como la cultura, la actualidad, a través de internet. En su momento, hace aproximadamente 15 años, creé Domestika.org, que es una de las primeras comunidades online de diseño. Y bueno, a día de hoy creo que son más de 100.000 usuarios los que están registrados. Center City crea espacio público junto con algunas infraestructuras básicas en zonas remotas, en África lo hace para gobiernos y organismos de ayuda, y el problema que resuelve es la falta de infraestructura, de oportunidades y de bienestar en esas zonas. Sobre todo a escuchar al cliente, ¿no? A no obligar a que se adapte a un producto, sino a adaptar el producto a lo que realmente quiere el usuario. Entonces, a lo largo de estos 3 años hemos pivotado bastante el producto hasta adaptarlo a lo que realmente el usuario quiere y necesita, tanto el cuidador como el propietario de perro. Pues imagínate, cuando empezamos en este programa, que apenas teníamos fuentes de información sobre este ámbito y nos tuvimos que reinventar como periodistas, lo primero que aprendes es a reinventarte y a reinventar la forma de informar desde dentro y por fuera, a dónde acudir, qué es interesante, qué no. Es reinventar prácticamente todo. He aprendido de todo, desde gestionar gente, gestionar equipos, comunicación. Yo creo que ha sido un máster de todo un poco, pero a mí me ha servido para aprender muchísimo, no tanto a nivel ya profesional, que también, sino a nivel personal, ¿no? Como me enriquece a mí, ¿no? Es una experiencia muy personal y lo que es tu empresa y quién eres tú está altamente relacionado. Cómo reaccionas tú o cómo reacciona tu empresa es exactamente cómo reaccionas tú al mundo. Entonces, si quieres que tu empresa vaya por un cierto camino, eres tú la que tiene que ir personalmente por ese camino. Es sobre todo que sean muy perseverantes, que al final emprender es trabajar muy duro, ¿no? Y trabajar muchas horas y también en muchos casos dejar algunas cosas de lado, porque emprender no es como un trabajo normal. Emprender es trabajar muchas horas y muy duro, y en muchas ocasiones en unas condiciones complicadas que luego, por supuesto, pueden mejorar. Entonces, el consejo que daría es que no tengan miedo y que crean en sí mismos. Igual suena tópico, pero yo creo que si te crees tu contenido y apuestas por ello, nadie como nosotros para ser críticos y potenciadores, no sé si existe esa palabra, naturales de nuestro propio proyecto. O sea que para adelante vamos. Pero sobre todo el querer aprender, ¿no? El querer mejorar de alguna manera, ¿no? Luego ese éxito tú lo mides con tus baremos, ¿no? Que no tiene por qué ser el económico, que muchas veces parece que es el único motivo de decir si algo tiene éxito o no, sino el de decir, bueno, pues he hecho lo que quería, como lo quería, me siento satisfecho, ¿no? Y yo creo que eso es lo más bonito. Tener muy clara la visión, por qué estás haciendo lo que quieres hacer y vivirlo en el presente. O sea, no dejarlo en un futuro, yo quiero hacer esto, sino yo estoy haciendo esto. Esta es mi misión, vivirla ya, en este momento. Si en esa franja de edad involucramos más a los chicos para que sean proactivos, para que sean autosuficientes y para que piensen, bueno, realmente sé hacer esto, me gusta esto y voy a luchar para hacer lo que me gusta y para crear, incluso para crear empleo. Me parece brutal y sobre todo muy necesario. Entonces, y insisto, me da mucha envidia, porque ya me hubiera gustado a mí, con esa edad que tienen estos chavales, tener este apoyo para poder cultivar todas las ideas que puedan puedan generar. Lo que he visto en esos proyectos es que no se han puesto límites, y eso me parece algo fantástico, porque en el fondo podemos hacer todo lo que queramos. Los límites nos los ponemos nosotros.